La Unidad Médica Nicaragüense presentó una propuesta de acción ante la pandemia al gobierno de Nicaragua. Fortalecer la gestión de los viajeros enfermos en los puntos de entrada, aeropuertos y puertos y pasos fronterizos terrestres internacionales en el contexto del brote del COVID-19. Los dos casos reportados a la fecha atravesaron el aeropuerto internacional sin ser detectados, lo cual amerita una revisión de la rigurosidad con que se está haciendo esta revisión. Modificar su planteamiento a medida frente al coronavirus de febrero del 2020 de no establecer cuarentena. En vez de ello, instamos a establecer una cuarentena nacional inmediata por lo menos 30 días. Es el momento de restringir la movilidad de la población lo más posible y solo salir si es necesario por razones de abastecimiento, trabajo imprescindible o salud. No se recomiendan las visitas de casa a casa, aunque sean con propósitos educativos. Modificar su planteamiento de promover eventos masivos, tanto públicos y privados, de cualquier índole. Se recomienda adoptar la medida ya en curso por varios países, incluso en la fase 2 en que nos encontramos, de orientar un receso escolar de al menos 30 días en centros educativos de todo nivel, el cierre de los bares, restaurantes, cines y otros sitios de reunión pública. Se presentan casos con sintomatología respiratoria y con nexo epidemiológico, se ingresará a dicha persona a una unidad de salud establecida para su atención médica. En vez de ello, se recomienda establecer un sistema de clasificación de pacientes previo al contacto con una unidad de salud que evalúe la situación de cada paciente y que... Asimismo, instaron a capacitar y diseminar la guía de protocolos de tratamiento. Sabemos que existen protocolos desarrollados por el MISA, los cuales no están accesibles a todo el sector salud. Estas guías deberán normar el abordaje del manejo domiciliario, las pruebas en laboratorio, el manejo en centros de salud y hospitales, desagregando protocolos específicos para niños, adultos, mujeres embarazadas y pacientes inmunocomprometidos. Noticias 12, Darlene Téllez.